Continuamos en contacto estrecho en lo que tiene que ver con nuestro espacio de noticias universitarias. Le doy primero la bienvenida a Natalie Lothier. ¿Cómo le va? ¿Cómo está? ¿Bien? ¿Bien? ¿Cómo la trató el domingo electoral? Intenso, intenso. Bien. Venimos a full con las elecciones, ¿no? Sí, ya está. Cansé. Pero ya está, ya está. Hacemos un poco momento para de descansar. Ganar. Igual el año que viene votamos. Después le cuento. ¿Seguimos? Sí, va a haber elecciones el año que viene. Después le explico. No en la ULAR, pero fuera va a haber elecciones. Bueno, y hablando de elecciones, la idea es seguir conociendo también a la nueva conformación de lo que va a ser la ULAR a partir de diciembre. Y en este caso vamos a conocer al decano electo por el Departamento de Ciencias Aplicadas. Estamos aquí con Luis Oviedo. ¿Cómo le va? ¿Cómo le va? ¿Cómo están bien, ustedes? Gracias por venir. Gracias a ustedes. ¿Cuál es la situación? ¿Cuál es la descripción que ustedes hacen del decanato en este momento y de qué imaginan que van a tener como desafío en ese sentido? Bueno, nosotros desde el espacio FIR, que es el que continúa, digamos, con la gestión, que hemos logrado retener el departamento, en donde actualmente la doctora Alicia Leiva, con su proyección como rectora, bueno, nosotros hemos tratado de apuntalar esa gestión con un equipo armado desde las bases nuestras, que fue la que la apuntalaron a ella. Bueno, en este contexto, todo el grupo eligió que fuera yo el candidato. Gracias a Dios hemos tenido una respuesta positiva de la comunidad del departamento. Y bueno, nuestros desafíos es, se vienen acreditaciones en nuestras carreras, que son muy importantes porque hay cambios de planes de estudio, hay un nuevo más con las ingenierías, que es fundamentalmente donde ahora se trata de mirar un ingeniero más social, un ingeniero que tenga más relación con la comunidad, un ingeniero que a partir de sus conocimientos pueda volcarlo a la gente, pero conociendo bien sus necesidades, ¿no? Y es ahí, en ese contexto, en donde desde el Ministerio de Educación se ha abierto una política, si se quiere, de aprobación de un nuevo estándar para cada una de las terminales, llamémoslo terminales, cada una de las carreras de ingeniería. En ese contexto, ahora está la enseñanza por competencias, ¿sí? En donde el ingeniero ya es competente, no tan solo en lo que en su saber, sino en el saber hacer, que es muy importante, y también lo que es el aprendizaje centrado en el estudiante, en donde el estudiante lo tomamos como el propio generador de su conocimiento a partir del apuntalamiento y la tutoría del docente, ¿sí? Es un mayor protagonismo del alumno, basado en este espíritu que tienen ellos de siempre estar un poco adelantado, un poco estar, digamos, con mayor avidez por absorber conocimiento que aquellos que el docente le puede transmitir desde la visión, digamos, tradicional, desde el docente al frente de un aula, digamos, al frente de sus alumnos y los alumnos recibiendo el conocimiento, para posteriormente recibir ese feedback, retroalimentación y a partir de ahí evaluar. Entonces es un concepto totalmente distinto que se viene trabajando desde hace muchos años y en los cuales hoy, de una manera paulatina, todas las carreras de ingeniería de la Nación, de todas las terminales, digamos, de ingeniería de las universidades, van a conceptualizarse, ¿sí? Entonces ahí donde los nuevos periodos de acreditación implica una mayor concentración, una mayor preparación del recurso docente, una mayor preparación de la infraestructura universitaria. Así que tenemos que alinearnos con eso y, bueno, hacer un diagnóstico en este momento en relación a esos nuevos estándares en qué tenemos que ajustar. Justamente le queríamos preguntar eso de la calidad académica y de los desafíos que considera que se vienen de ahora en adelante. ¿Va a haber muchos cambios en torno a la gestión que se viene manteniendo desde ahora? Nosotros en la gestión académica, o lo que sería la calidad académica siempre, o excelencia que siempre tratamos de proponer en nuestra universidad, nosotros siempre la tuvimos. Sí, quizás fuimos un poco bajando esa calidad, pero por el mismo hecho de que nosotros vinimos de un cambio, ¿sí? Después de la toma, vinimos de un cambio en donde se preservaron, se ganaron otros derechos para los docentes que fueron muy importantes, se afianzaron esos derechos y, bueno, yo creo que hay que retomar ese camino de excelencia académica que nunca lo perdimos. Este es el momento de que podemos hacerlo. Y los cambios que pueda haber se refieren más a esto, al del fortalecimiento de la estructura docente, en donde el docente pueda formar recursos humanos, en donde el docente más, como le digo siempre, en ingeniería, en arquitectura lo mismo, en geo, que son muchas carreras que por ahí tienen la mirada no tan solo del ingeniero, sino también de lo que es lo social. Bueno, hay que tratar de integrarnos de una manera muy abierta para que nosotros podamos desarrollar una muy buena estrategia con vista a los próximos 3 años. En ese sentido, ¿cómo va a ser el trabajo con el interior? El interior para nosotros es fundamental porque nosotros consideramos que el interior no es el punto final de nuestra universidad, sino es el punto de despliegue desde donde nosotros podemos proyectarnos. Esa fue siempre mi mirada y una visión que siempre la mantuve en los 12 años, 14 años que estoy de gestión. Me recibí en esta universidad y empecé mi primer trabajo.
no tan solo a mi universidad le debo el título, sino también el haberme desarrollado como en la parte de gestión. Nos dio la oportunidad de desarrollarnos, así que profesionalmente en tareas de gestión. Y principalmente lo que he aprendido fue en las funciones que he cumplido, que el interior para nosotros es muy importante. Y muchas cosas que se lograron en el interior, hoy hay que ponerlas en valor, no tan solo en la parte de infraestructura, sino también apoyando las carreras, apoyando los directores, trabajando con los decanos, que eso a nosotros nos va a dar la retroalimentación necesaria para mejorar la asistencia, ¿sí? No estar lejos de ellos, sino cada vez más cerca. Y en torno, digo, perteneciendo a usted al Frente de Integración Regional, que se consolidó como tercera fuerza, ¿no?, en las últimas elecciones, ¿cómo ven los desafíos, también lo que va a ser el Consejo Superior de cara a los 3 años que se vienen? Bueno, nosotros, nuestra expectativa fue, como los otros espacios, ganar, llegar al rectorado. Sin embargo, siempre nosotros tenemos la mirada un poco de ingeniería, en el cual decimos la teoría de las limitaciones, es decir, si no llegamos, ¿qué nos queda? O qué es lo que logramos. Y bueno, FIR es un frente que se armó hace 7 años, del cual éramos proyección, se llama nuestro primer espacio. Luego logramos construir algo más importante, que fue FUP, y bueno, después fuimos, ahora somos FIR. En ese análisis de 8 años fuimos construyendo, se fue sumando gente, se fue haciendo un proyecto lindo de diversas miradas políticas, sociales, humanas. Y hemos logrado de alguna manera flexibilizar esa mirada del ingeniero tan rígida para lograr incorporar otra mirada de perspectiva más amplia. Entonces, dentro de esa mirada también era que por lo menos cualquiera que llegase de los espacios con rector y vice, el Consejo Superior era una mirada que iba a estar distribuida. No sabíamos en qué proporción. Nuestra mirada era ganar y llegar con la mayor fuerza posible. Bueno, con 13 bancas y 2 decanos, creemos tener importante, una presencia importante como para poder trabajar con los otros 2 bloques de los otros espacios y lograr consensuar proyectos afines a nuestra comunidad y que sean, como le digo, transversales a todos los proyectos que pueda haber. Muchos creo que hemos coincidido con los otros espacios, en algunos proyectos que son necesarios, y eso es lo bueno, que hay proyectos comunes que creo que eso nos van a dar la posibilidad de que se hagan nuevas cosas en nuestra universidad por el bien de todos. En los últimos tiempos, políticamente, las 2 principales figuras del espacio fueron la candidata a rectora y el candidato a vicerrector. Hoy, con 2 decanos electos, ¿se va a discutir internamente quiénes son los referentes o la conducción política sigue a cargo de ellos? Nosotros siempre, tanto Alicia como José, son personas con las cuales ellos se formaron como líderes, pero a partir del acuerdo de las bases, en los cuales ellos siempre están consultando con nosotros, y ellos siempre están a disposición, su liderazgo está a disposición del grupo, ¿sí? Es decir, ellos no se arrojan por ahí, vamos para allá o hacemos esto. Siempre lo trabajamos en grupo, vemos cuál es la mejor opción para todos, y justamente es lo que nos hace un poco, digamos, el de trabajar y estar siempre consultándonos. Entonces yo creo que el liderazgo de ellos es un liderazgo natural, un liderazgo que hoy a partir capaz que puedan surgir otras figuras, en el caso quien les habla, y Estela Maris, pero nos consideramos líderes en el trabajo que hacemos a diario y como guía para los otros profes, para los docentes, para los alumnos graduados, los no docentes. Entonces, creo que ahora siendo funcionario, como la palabra un poco lo dice, debemos ser funcionales a quien nos han elegido, ¿no? Y el liderazgo surgirá después de nuestra gestión y de lo que pueda ver la comunidad. Luis Oviedo, muchísimas gracias por habernos acompañado y muchos éxitos en la gestión de aplicadas. Gracias a ustedes y a todo el equipo, que muchos chicos los conozco, que empezamos y bueno, saben un poco de lo que hablamos cuando nuestra casa nos da la oportunidad de desarrollarnos profesionalmente. Así que gracias a todos y a disposición para lo que necesiten. Gracias. Muchas gracias. Natalia, ¿se queda conmigo? ¿Me cuenta sí, el informe nos en quedamos, un ratito? Sí, nos quedamos para el final. ¿Sí? Dale. Seguimos en contacto estrecho. Llega el tiempo del informe, llega el tiempo de analizar lo que está pasando con los PEM. Todo eso en un ratito en la plataforma de UNLAR TV.